Señores, en estos días los políticos dominicanos que acostumbran a desayunarse con una encuesta le han perdido un poco de interés a las encuestas, la encuesta de popularidad. Bien, le decía José Israel al doctor Junior Espinosa en la primera parte que a pesar de que los resultados no son favorables, sí tengo la tranquilidad de que creo que llegué algunas conclusiones en dos aspectos importantes que se están debatiendo hoy en el país. Uno, el tema de Odebrecht. Y dos... Se está debatiendo, se acabó. Y el otro es el tema de Haití. Con respecto a Odebrecht y la corrupción, yo creo que el palo que dio Estados Unidos de un solo tablazo se ha llevado, óyeme bien, toda Latinoamérica y sus gobernantes y sus políticos lo tiene huyendo de rodillas, preso. De un solo tablazo lo logró. Ayer fue que se mencionó Cuba, y por cierto que yo quiero felicitar a los pundonorosos militares cubanos, porque en una obra de 900 millones de dólares, el puerto de Mariel, el señor Odebrecht, Marcelo, dijo que ahí ni se dio, ni se pidió, ni se ofreció un solo centavo. ¡Qué bueno que esa sea! Mientras tanto, Humala y la mujer descubren una cuenta de Correa de 27 mil millones, de una deuda. Salpicaron al señor de Colombia. 27 mil millones. De 27 mil millones. De glóbulos rojos. Exactamente. Ecuador. El país. De deuda. Que el país debe 27 mil millones. Pero eso estaba oculto. Bueno, eso dice la prensa hoy. No fue Temo. Eso fue Temo allá. No, él pudo ocultar, hacer una, endeudar el país de este monto y que no se supo, ahora es que se está. Está bien. Es un bolsillo, parece de un mago, porque es imposible llegar a una cifra así sin que se sepa. Bien, entonces, por lo menos ese tablazo hay que reconocérselo a Estados Unidos. Inclusive cuando hay alguna laguna, ellos se ofrecen para asesorar, por ejemplo, al procurador dominicano. Dice, nosotros vamos allá, ayudamos al proceso. El otro tema, el tema haitiano. Miren, señores. Una ayudita que podían darle al procurador es decirle que enfoque el monto del desfalco brasileño sobre la economía dominicana alrededor del 22% que ellos admiten que habían reservado para esos fines. Porque si los reservaron, evadieron impuestos, a reservarlo y declarar, como lo dicen las propias declaraciones de ellos, al declarar menos dividendos, porque eso lo pusieron en reserva, evadieron impuestos. Eso afecta al fisco brasileño. Pero al mismo tiempo, es el monto de la referencia, ahí está la referencia. Sobre todo lo que ellos cobraron, reservaron el 22%. Y ya. Esa es la cifra, que se dejen de estar inventando con que los cheques que salieron a nombre de Rondón son los que valen. No, los cheques de Rondón son sus comisiones, que paga el impuesto correspondiente. Ahora, el soborno está en el 22%. Y los guardias cubanos están ahí en ese mismo archivo. Nosotros creemos que el tema no puede desaparecer de los medios, pero en lo que respecta a la ansiedad y a la intranquilidad, el no saber las cosas, pues nosotros lo centralizamos. Nosotros y yo, primero, fue una obra maestra de Estados Unidos, en dos días da ese tablazo. Y segundo, con respecto a lo que dice José, el 2% de Rondón está dentro de los costos de Odebrecht, pero el 22%
que ellos le suman. Yo lo que entiendo es que por una casualidad, si tú aplicas el 22% a 2,000 millones de Catalina, te va a dar justamente 500 millones. Entonces que termine en Catalina y que no busquemos, ¿cómo se llama? Bonos para pagar eso. Y dejamos todo el mundo suelto, porque ese no es, es un problema de acuerdos. Llegar a un acuerdo que devuelvan lo robado, lo exagerado, y se acabe el asunto. Porque ni siquiera va a lesionar a esa empresa, porque es devolver un excedente que ellos calcularon. Porque alguien me dijo, lo que tú estás proponiendo va a traer como consecuencia que en cada país ellos van a devolver y van a quebrar. Sin tener... No, porque esa fue una suma que ellos sobrevaluaron y lo dijeron ellos, no nosotros. Entonces, eso con respecto a eso. Con respecto... Antes que usted pase lo de los haitianos, yo tenía expectativa de verdad. Cuando usted me abordó esta mañana el tema de la conclusión a que llegó con relación a... Es que a ti te interesa más la corrupción que el arreglo. No, doctor, no, no estamos hablando de lo que estamos viendo. ¿Usted cree que los problemas de Venezuela es solo producto del tema de la injerencia extranjera? ¿O hay problemas reales en Venezuela que hay que superar? Entonces yo creo que despachar el tema de la corrupción y lo que está pasando solo al interés de los Estados Unidos, en mi óptica, pienso que no es lo más correcto, porque no. Desconocemos la existencia del hecho, que hay que buscar soluciones. Doctor, que conste en el acta, como el secretario del tribunal, que la posición mía es que no me interesa el tema de prisiones y que me interesa que me devuelvan mi cosa. Y que conte en el acta que a usted le interesa más crimen y castigo. No, yo no, crimen estoy, a, y no, yo no estoy hablando ya, que de conste eso. En el acta. Lo que le estoy diciendo es, una que, obra, que pretender, que doctor, así, o una película, que todo lo que está pasando es una obra de doctor Yesky. Yo creo que son dos puntos de partida diferentes. Lo que le digo es que lo que está pasando en América Latina no es necesariamente única causar el interés norteamericano. Es unos hechos está que se cometieron. Está muy bien. Que hay que darle respuesta. No, estoy de acuerdo. Entonces, de la acuerdo, respuesta puede ser lo que usted plantea. Hay que negociar. Estoy de acuerdo. Que se negocie. Estoy de ahora, dentro del marco de lo que permitan muy las leyes. Muy bien, es tu posición que yo aplaudo, no solamente yo ojalá que sea así, pero la mía es, primero devuélveme y después hablamos, pero devuélveme, porque tengo que terminar la cosa y no tengo los cuartos. Eso implica que hay que admitir. Sí, pero esa es otra cosa. Ahora. ¿No se puede volver si no admito el delito? El tema haitiano. yo creo que la guerra se perdió. No la batalla, no, la guerra se perdió. Yo creo que la guerra se perdió. No hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Las fuerzas resultaron o equivocadas en su estrategia o las fuerzas están desequilibradas. José Israel Cuello planteó algo que hace tiempo que nosotros debimos de hacer y nosotros no atendimos ese, que era dominicanizar Haití. Porque en caso contrario, va a pasar lo que va a pasar. ¿Por qué se perdió la guerra? Mire, número uno, tomaron el problema haitiano como excusa para distraer de problemas políticos locales. Mire, eso está hasta, en toda la historia dominicana. Hasta Juan Bosch, cuando se le complicó un poquito la cosa, cogió 10,000 guardias y lo mandó para la frontera. Siempre han buscado el problema de Haití. Número dos. No, pero tenía Cantabria aquí también, un campamento. También. Entendí. Creyeron que Estados Unidos negociaría las quejas que tiene contra el país de corrupción y de otros listados con negociarle ilegales. Te dejo entrar todos los que tú quieras si me perdonas. Tercero, el paso hacia República Dominicana siempre fue un negocio de ambas partes. Militares y autoridades y transporte, el paso y después te lo llevo a Santiago, te lo llevo a la capital, bueno. Cuarto, los que usamos mano de obra barata
no tenemos que ver que sean haitianos. Mientras sea alguien que nos trabaje por la mitad, contratamos. Quinto, las acusaciones constantes de los organismos internacionales de violaciones de derechos humanos. Eso pesa 24 horas sobre nosotros. Y eso se va más lejos. Sexto, esos organismos tienen inspectores en la frontera. Que dicen al guardia, tengo un cuidado, este tiene que pasar, esa mujer viene a dar luz, echa para allá. Tienen control absoluto de las cuatro puertas. Séptimo, dominicanos y organizaciones dominicanas disque caritativas y al servicio de USAID trabajan dentro de República Dominicana en esa dirección, que son más gente que tienen temor porque no quiere que le digan nacionalista y racista. Octavo, me da pena decirlo, me da vergüenza decirlo, pero a la atracción de un problema de unos músculos que se encuentran en la vagina de las mujeres es una atracción que ha hecho que la presencia de mujeres haitianas sea cada día mayor. Y finalmente, pronto serán más los haitianos en el territorio dominicano. No hay nada que hacer, dejar que eso ocurra, que no se va a acabar el mundo. No, pero espérate, la esencia de eso, tú no lo has dicho, es el problema. El desarrollo desigual. Mientras Haití está en una crisis política que lleva más de 20 años, esa crisis comenzó en el 86, cuando salió el último Duvalier. A partir de ahí, Haití no ha tenido ningún gobierno estable, ni ningún gobierno que haga crecer el producto de manera sostenida. Ninguno. El gobierno más estable que hubo fue el del cantante, de la Mucaba que había ahí. Un inútil, que él mismo se espantó del poder. Él mismo tenía urgencia de salir de eso. Entonces, con tantos problemas que heredó y asumió. Mientras Haití tenga un desarrollo desequilibrado con la República Dominicana, que cada día es más desequilibrado, la tendencia normal de esos pobres, de esas pobres personas, es correr para acá a buscar trabajo, como está pasando en Siria, como está pasando en todo el norte de África con respecto a Europa. Eso es un problema de unas dimensiones humanas terribles. Ah, pero es que el universo se ha simplificado. Viajar es más fácil. Caminar es más fácil. No ha llegado el momento que se transmita un hombre por una máquina todavía. Pero cuando Julio Verne le llevó a su editor una novela donde hablaba del fax, de lo que luego fue el fax para nosotros, ese hombre dejó eso en el archivo, no lo publicó porque le parecía demasiado fantasioso. Y eso se sacó de los archivos después que se descubrió el fax. Y se murió el fax, que no duró ni 10 años de vigencia en el mundo, porque el internet lo sustituyó. El escándalo. Entonces, las masas humanas se mueven a la velocidad de sus posibilidades. Hoy se mueven con mucha más facilidad que cuando se han producido otras migraciones de carácter masivo. Pero Estados Unidos ha recibido masas enormes en su territorio. La colonia más grande extranjera que hay en Nueva York hoy es la dominicana. ¿Sabes cuál es la segunda? La rusa. La segunda es la rusa, de gente que se va de Rusia porque no encuentra cómo acomodarse a la nueva situación de hoy, a la situación creada después de la caída del socialismo, y se fue a Estados Unidos, y trabaja allá, y vive allá. La mayor parte de los estudiantes que se mandaron aquí de Rusia a estudiar a Rusia y a otros países socialistas durante muchos años, están en Nueva York trabajando. Ahí están todos. Muchos fuera de su capacidad, de su formación. Son simples inmigrantes dominicanos en lo que puedan ganar. Porque aquí fueron rechazados en muchas oportunidades. Y se fueron a vivir allá. Eso no es ningún delito. Es simplemente la necesidad de supervivencia. La gente tiene que moverse a donde puede vivir. La mayoría inmensa de los haitianos que están en la República Dominicana están trabajando. Ahora, claro, hay muchos pidiendo limosna porque dentro de una muestra tan grande hay muchos limoneros también. Y hay mucha prostituta, y hay de todo, pero la inmensa mayoría de los haitianos que están aquí
están buscando la vida. Y eso no es delito. Eso no es delito. Ahora, ¿cómo se compensa eso? Con una política migratoria adecuada. Tú no puedes reducir esa presión, pero tú puedes compensar esa presión. ¿Qué nos trae el haitiano? Bueno, sus usos y costumbres, como toda migración. Los usos y costumbres de los haitianos tienen muchas diferencias con los dominicanos. Particularmente los niveles profesionales, los niveles de capacidad son muy bajos. La inmensa, pero eso está asociado, José, a su nivel de educación. A su porque nivel a de nosotros educación. Pensamos que es una condición per se incambiable. Es que no han tenido oportunidad. Exactamente, exactamente. Hay cientos de estudiantes haitianos en las universidades dominicanas formándose. La inmensa mayoría de esa gente no va para Haití a trabajar. Como no van a Haití los que están en Montreal, los que se fueron a Senegal, que fueron las primeras emigraciones, cuando el primer Duvalier subió al poder y cerró la universidad. Los de Senegal se integraron a la vida senegalesa. No han vuelto jamás. Y los que se fueron a Montreal, que fue la otra parte de la intelectualidad haitiana del momento, bueno, sus hijos ya no le importa Haití. Y los padres se han muerto o viven como merecen vivir retirados en Montreal, en Canadá, donde trabajaron 20, 30 años, 40 años. Entonces, no se puede manejar la cosa con la pasión de Santana. No somos ceibanos mirando para allá siempre. Todas las estatuas del Ceibo miran hacia la frontera. No es verdad. Eso es ineluctable. Ahora, lo que hay que tomar son medidas que lo compensen. Se está hablando ahora de las relaciones con China, por ejemplo. Que quedan 10 países, 12 países que tienen relaciones con Taiwán. La República Dominicana no ha sabido manejar sus relaciones con Taiwán. ¡Nunca! Es más, las muestras de variedades de arroz que hizo un chino en Juma durante muchísimos años, un chino de Taiwán, durante muchísimos años ya no existen. Ni siquiera esa herencia de investigación científica se tiene en el país. Eso se perdió. Toda esta muestra, bótala. Hay que incorporar ese talento. El otro día vi una empresa china que se fue a trabajar a donde Trump quiere que le empleen a los viejos norteamericanos retirados ya. Bueno, esa zona que antes fue el alma del acero norteamericano, no solamente en la fundición y en la producción de acero, sino en el uso del acero y la industria automovilística, desapareció y se ha ido a otros sitios del mundo. Bueno, este señor ve que ahí puede entrar y se va de Taiwán a China, a Estados Unidos, no a China. Porque una parte importantísima de los taiwaneses no va a negociar con China. Se irá para cualquier parte. Entonces la República Dominicana debe manejar eso. Aquí se necesita 1 millón de chinos de Taiwán, con toda su capacidad y disciplina, para compensar toda la indisciplina que trae el inmigrante haitiano. Sencillamente es así. No es tener 1 millón de haitianos aquí, hay que tener 2 millones, otro millón de chinos. Pero chinos de Taiwán, que vengan con su talento, con su formación. Porque los chinos que emigran de China, de la China de hoy, no es la élite. No, de ninguna manera. El que se va de China hoy, en esa explosión enorme de crecimiento y de desarrollo, no es lo mejor. Pero lo que se va de Taiwán sí es lo mejor. Entonces una política migratoria dirigida en ese sentido permite que vengan gruesas inversiones, enormes inversiones, de gente que quiere acogerse a los tratados de libre comercio que la República Dominicana ha firmado, tanto con Estados Unidos como con Europa, y pueden traer todo su know-how, toda su capacidad y toda su mano de obra incluso, la más capaz, para introducir nuevos niveles de crecimiento económico. Aquí en la electrónica estamos en cero. Las zonas francas se han quedado en la manufactura de zapatos, de telas y de cosas de ese tipo. Aquí a la electrónica no se ha entrado, sencillamente. Bien. Y hay una oportunidad enorme de manejar nichos de electrónica, nichos de textiles de capacidad superior desde aquí. Sobre el mercado americano y sobre el mercado europeo. Eso hay que manejarlo con ese criterio y dejarse de estar llorando porque viene un haitiano aquí a buscar trabajo. La constante
de que José Israel siempre ha mantenido es que la solución de Haití y República Dominicana es desarrollar a los haitianos. Pero él también acaba de decir algo que siempre lo ha mantenido, que es aprovechar las migraciones positivas que traen cosas, no solamente dinero, sino que traen tecnología, como es el caso de traer inversionistas taiwaneses, que son los ricos, porque los venezolanos nos trajeron de todo tipo de inversión, nos trajeron ricos que están haciendo prácticamente los principales, la banca, los edificios grandes, las plazas, pero también traen gente pobre porque viene de todo. Pero también ha dicho que eso que podemos aprovechar con recursos humanos, podemos también aprovecharlo con la situación geográfica, que él ha dicho mil veces que Manzanillo no se está explotando desde el punto de vista estratégico, que es el lugar de América más cerca de Estados Unidos, fuera del problemita de Cuba ese de... que es Manzanillo. Pero hay alguien que me pide que le plantee un asunto, porque en un momento José escribió, investigó y quizá lo ha hablado aquí, y es el tema de la corrupción a alto nivel. Lo que más llamó la atención de esto es que fue la empresa constructora más grande de Brasil que utilizó su clase política más prestigiosa y lo puso de vendedores en toda América y en parte de África a vender proyectos. Porque eso fue, usted lo puede disfrazar de lo que quiera, pero mandaban vendedores y cuando no, mandaban presidente de vendedor con un maletín. El asunto es que una vez un laboratorio dominicano, a la muerte de Trujillo, viajó a Londres a visitar una fábrica de soluciones intravenosa inglesa, y ellos le dijeron lo siguiente: ¿qué ustedes quieren? Dice: nosotros queremos poner una fábrica de suero en la República Dominicana. Dice: ¿ustedes fabrican aspirina? Dice: también queremos poner una fábrica, porque eso se vende muchísimo, le dijo el dominicano al inglés. Dice: miren, lo primero que le vamos a decir es que en Alemania hay una fábrica que se llama Bayer, que inventó, que desarrolló la aspirina, y le puede ofrecer a ustedes en un día de producción en Alemania lo que ustedes consumen en un año, la Bayer. Y cuidado si producen más de lo que producen en un año. Y a mejor precio y con una calidad de 100 años. Con respecto a los sueros, nosotros queremos preguntarle lo siguiente: ¿cuántas fábricas de sueros y de vacunas hay en el mundo? La persona dijo: sí, sí, hay como, debe haber como 10. Dice: sí, puede haber 10 o 15. Suero, Vax, Serán, AMSCO, Abbott. Y le mencionó. Dice: por cada fábrica de suero que hay en el mundo, hay 5.000 fábricas de antibióticos. ¿Qué significa eso? Que hacer un suero no es fácil. Lo mismo pasa con los aviones. ¿Cuántas fábricas de tenis hay? Ah, de zapatos hay muchísimas. ¿Y de aviones? Bueno, Rusia tiene Antonov. En Europa hay un consorcio anglo-francés que fabrica aviones. En Estados Unidos hay dos fábricas, la Boeing y Embraer y Lockheed. Y tú tienes a Brasil que está participando con Embraer. José, la pregunta que nos hacen es la siguiente: cuando vino el problema de Dominicana, que compró de Lockheed el avión, en la investigación que se hizo, una empresa de ese tamaño, porque el problema de los brasileños comenzó cuando Embraer comenzó a competir con la industria aeronáutica estadounidense, ellos no les gustó los tucanos. Pregunta: ¿hubo
algún intento de soborno de parte de la Lockheed a autoridades dominicanas? Mira, todas las grandes empresas del mundo, algunas de las que tú mencionaste y otras que no mencionaste, han tenido conflictos por esos mismos. Empresas santas, como IBM norteamericana, o como Siemens alemana, han tenido conflictos por Siemens. Sí, alemana. la de los trenes. Los trenes, la General Electric alemana. Exactamente. Bueno, que una empresa de la edad de la General Electric, del mismo tiempo y de los mismos éxitos. Ha tenido conflictos en Argentina y en otros países donde han descubierto sobornos. Es que no es un soborno, el problema de América Latina no es de soborno, es de extorsión, señor. Es que el funcionario no le firma los expedientes a nadie si no le dan unos cuartos. No quiero pasarle la mano a los que reparten propina, no. Pero en América Latina no se hace negocio si no se da cuarto. Esa es la realidad. Eso es un presupuesto que tiene que hacer el que quiere invertir en este país. Y hay o que no vende, ¿verdad? O no vende. Hay que acabar con eso, sencillamente. Es ahí que hay que darle la cabeza. A la extorsión, no me le llamen soborno. No. Usted, si no me da los cuartos, exactamente, no te doy el contrato. Óyeme, pero para un permiso de bomba de gasolina, para un problema ambiental, que pagar un dinero, para una gallera hay que pagar un dinero. Toda esa permisología en la República Dominicana es altamente costosa. Y a veces se piensa que ya está en la costumbre. Aquí resulta... ¿Cómo que está en la costumbre? Está en los presupuestos de toda la empresa. No, aquí hay gente que tú le dices gracias y toma por lo que hiciste. Y la gente no lo ve mal la gracia como parte del trabajo. Sí. Es decir, que eso... Y además, la pequeña mira de los empresarios dominicanos es que lo que toman son los mercados hechos. Óyeme, pensar en producir aspirina me parece la necesidad mayor del mundo. Aquí hay varias empresas que venden aspirina. Traen un tanque de la India, de la propia Alemania, sí, lleno de aspirina. Un millón de aspirina. Y lo pastillean en una maquinita. Eso es producir. Lo cuentan. Lo cuentan, lo envasan. ¿Lo envasan? Sí, pero no lo... Exacto. Lo envasan. El tableteado de 10 pastillas, de 12 pastillas. En una oportunidad, en un programa de televisión, que fueron unos farmacéuticos, entre comillas, de esos que tabletean, la noche anterior se me ocurrió, estando en una farmacia, comprar todas las aspirinas existentes. Como 10 potes de aspirinas distintos. Lo más caro, lo más barato eran los de Bayer. La mejor. La que Bayer, no, la que se vende con su marca. Lo compré la noche anterior, me tocó eso, una experiencia de tipo personal. Y lo puse todo en la vitrina y dije, espera, ven acá. Este lo produce fulano, este lo produce fulano, este lo produce fulano, lo envasan todo. Y todos son más caros que este, que es a quien se lo compra. Entonces, no, así no. Alguien hace muchísimos años, cuando comenzaba la cuestión de la pantalla plana, me pregunta que línea de trabajo, cómo se podía hacer. Trabajo. Digo, bueno, ahí está la pantalla plana, eso va a cambiar el mundo. ¿Cómo? Bueno, Corea entendió eso, Corea del Sur entendió eso. Y hundió la industria japonesa de televisión y de todo. A 4 o 5 empresas japonesas que tenían el mercado de la televisión en el mundo. Porque la pantalla plana no es solo la televisión. Todas las pantallas del mundo se han cambiado. La famosa pantalla de Broadway ya no son pintadas. Ya no son paneles que hay que pegar papeles. Eso se acabó. Es una pantalla de cristal donde a través de un programista de computadora tú le cambias el anuncio cada minuto si te da la gana. Y así son todas las pantallas que existen en todos los aeropuertos del mundo. Es un mercado inmenso. Ahora, ¿qué ganó Corea con eso? ¿Dinero nada más? No, Corea tiene hoy una posición en la electrónica moderna. Miles y miles de muchachos coreanos se dedicaron a eso. Don Mario Lama cuenta como cuando eso comenzaba, él fue a Corea y se encontró que en fincas se producían elementos necesarios para ese proceso. En fincas, llenas de pollos y de tonterías. Ya había penetrado la capacidad y la formación de la gente.
Ese debió ser el papel de la zona franca dominicana. Pero ¿cuándo se empalmó la zona franca con la vida nacional? No existe ese empalme. No existe. Ni siquiera la experiencia de la mano de obra que aprendieron ahí se está usando fuera. Ni siquiera eso. No, nada. Quizá fue una lo buena único que, lo único que ha pasado, que es benigno indiscutiblemente, es que muchos empresarios que eran empleados de esa gente, gente de origen de clase media en Santiago y en otros sitios, cuando esos empresarios originales, norteamericanos por lo general, comenzaron a mudarse para Honduras, para el propio Haití en algún momento, porque era más barata la mano de obra ya, compraron de oportunidad las instalaciones y han desarrollado unidades productivas muy eficientes. Eso es bueno, eso ha sido positivo en ese nivel. Y fíjate la naturaleza de la gente. En Santiago eso pasó mucho y prácticamente se nacionalizó la zona franca, porque las inversiones extranjeras se convirtieron en inversiones locales. Pero en Romana no ha pasado. ¿Por qué? Porque Romana tiene una naturaleza de empleado bien pago. La naturaleza del romanense no es ser empresario, es ser empleado. Es más, cuando la Golfa Oeste puso en venta sus activos a raíz de la muerte de Bludron, sus activos en Farmer Products, o sea, en producción agrícola, en Paraguay, en la República Dominicana y en Miami, los empresarios de zona de Romana ni se enteraron de que tenían una oportunidad de comprar firmando un pagaré. No, lo compraron los cubanos de Miami, que le interesaban los terrenos de Farmer Products, sobre todo para problemas de urbanización, porque eran inmensos, pero ya estaban copados por desarrollo urbano. Y de paso le salió lo de la República Dominicana. Y le entregaron acciones a los dominicanos para que le sirvieran aquí. Bien. O sea, es un problema del desarrollo, de las miras de la gente. ¿Cuántos años hace que un grupo de santiagueros tienen la concesión del puerto de Manzanillo? Yo tomé de otro que escribía en la prensa la relación de cuántas veces se han hecho concesiones sobre ese puerto, y sobre ese puerto no se ha hecho nada, porque nuestras dimensiones no dan para allá. Lo de Punta Caucedo se logró sobre la base de un desarrollo normal, gente que había trabajado en problemas navieros, que cogió el puerto, una orilla del puerto de Jaira, tuvo que pulsear con el gobierno y desarrolló la capacidad de trabajo en el puerto de Jaira, y luego desarrolló el puerto multimodal de Punta Caucedo, y cuando la expansión de eso desbordó su capacidad de capital, se asoció con la mayor empresa del mundo en problemas navieros, que es una empresa árabe, y con ellos ha desarrollado ese modelo de utilización de la posición geográfica del país para el desarrollo del país, cosa para la cual tiene Manzanillo más potencialidad que la orilla izquierda de Cabo Caucedo, sencillamente. Ahora, ¿qué van a hacer los santiagueros con eso? Nada, buscarse un socio extranjero en algún momento, pero hace años que tienen la concesión y no han hecho ninguna diligencia, porque están esperando que venga el socio a buscarlo a ellos. Bien. Vamos a hacer una pausa y regresamos.